Líderes republicanos de Texas exigen la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes estatal. Noticias de Estados Unidos. Te contamos que el Comité Ejecutivo Republicano del Senado aprobó 58-2 una resolución que pide la dimisión de Deb Phelan debido a su apoyo a la destitución de Kenneth Paxton a pesar de las debilidades del caso. El Comité Ejecutivo Republicano del Senado de Texas aprobó una resolución exigiendo la renuncia de Deb Phelan, presidente de la Cámara de Representantes estatal, informó el Texas Chronicle. Los miembros del Partido Republicano de Texas respaldaron con 58 votos a favor y 2 en contra la decisión de pedir la dimisión de Phelan tras el intento fallido de destituir al fiscal general Ken Paxton. El Partido Republicano de Texas pide al presidente Deb Phelan que renuncie a su papel de liderazgo como presidente de la Cámara de Representantes de Texas y permita que se elija un nuevo presidente después de una votación, en el caucus de acuerdo con el Partido Republicano de la Plataforma de Texas. Amigos, en la resolución se culpa a Phelan de votar a favor de la destitución del fiscal general Warren Kenneth Paxton y continuar defendiendo su decisión a pesar de las debilidades del caso. También se le acusa de presionar a otros miembros de la Cámara para que votaran también a favor de la destitución. El presidente Deb Phelan votó a favor de la destitución del fiscal general Warren Kenneth Paxton y a través de su equipo de liderazgo presionó a otros miembros de la Cámara para que votaran también a favor de la destitución, y continúa defendiendo esta acción a pesar de las debilidades del caso como se demostró en el juicio en el Senado. Eso resultó en la absolución del general Paxton. También se le acusa de ignorar y socavar las prioridades del GOP y de designar a 9 miembros del Partido Demócrata para presidir importantes comités legislativos. El texto expone que se necesita un nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes para la próxima sesión especial para garantizar que se logren las prioridades conservadoras y prioridades del partido que representan y de sus votantes. Tengamos en cuenta que el presidente Deb Phelan ignoró o socavó activamente varias prioridades del Partido Republicano durante la sesión ordinaria. Al no priorizar la legislación para asegurar nuestras fronteras y elecciones, se necesita un nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes para la próxima sesión especial y posibles sesiones especiales posteriores, para garantizar que se logren las prioridades conservadoras y que los miembros ya no sean presionados a actuar y votar en contra de la plataforma, los principios y las prioridades del partido que representan y sus votantes. Paxton también pide la renuncia de Phelan. En su cuenta de X, antes Twitter, calificó al presidente como liberal y declaró que le había pedido su dimisión el pasado mes de mayo. En mayo, pedí al presidente liberal Deb Phelan que renunciara después de que fue grabado en numerosas ocasiones presidiendo la Cámara de Representantes de Texas en un estado de aparente intoxicación debilitante. A pesar de esta conducta vergonzosa y de su continuo comportamiento errático, Phelan se ha negado a dimitir. También ha desperdiciado millones de dólares de los impuestos en un falso juicio político motivado políticamente, ha anulado un proyecto de ley de seguridad fronteriza fundamental y ha autorizado a un abogado de Obama a detener la legislación conservadora. Y tú cuéntame, ¿estás de acuerdo o desacuerdo con la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes estatal? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.